Asociación como voceros principales del Asentamiento Campesino Pedregalito. El acto que estamos celebrando hoy es un agasajo, entrega de certificados de unos recursos que fueron otorgados por la Gobernación del Estado de Aragua, con la finalidad de hacer el saneamiento y rehabilitación de la vialidad agrícola en este asentamiento, lo cual traerá como beneficio el traslado de los productos agrícolas que se producen en este sector, lo cual da rescate a la soberanía agroalimentaria de este país. Este paso a una de mis compañeras para que adelante más en el tema. Bueno, gracias le damos gracias a nuestro gobernador Tarela Isami por habernos hecho realidad nuestro sueño para rehabilitar nuestra vía agrícola, para poder la formación, la asesoría, los talleres, las cuadrillas recibieron asesoría tanto técnica como talleres para nuestra preparación, para nuestra autogestión en nuestros recursos que nos han facilitado para rehabilitar la vía. Y gracias. Al asentamiento campesino de Samán, la señora Licencia Ramera y Edith Vargas. Hoy estamos recibiendo un certificado de 4.500 bolívares para la vialidad del asentamiento del campesino de Samán, que vendría a cubrir 4,5 kilómetros, que son es la vialidad de nuestro asentamiento campesino. Gracias al gobernador que nos entregó estos recursos para beneficiar a 175 familias y facilitar el proceso de la cosecha dentro de nuestro asentamiento. Así nos facilitaría el transporte de nuestra cosecha y dejaríamos de depender de los intermediarios para así abaratar el costo de la comida en el pueblo de Villadeña. Estamos muy agradecidos al gobernador y a nuestro presidente también, porque sin él no hubiéramos llegado nosotros a donde estamos, donde nos han asignado este recurso para solventar una problemática que teníamos en la comunidad. Esperamos todo salga bien y podamos hacer todo nuestro proceso de asfaltado y al iniciarlo, terminarlo en buenas condiciones igual. Con esto se evidencia la transferencia de recursos a las comunidades para que la comunidad sea la que ejecute el proyecto, que es la que tiene el conocimiento de la necesidad que hay en la comunidad. Y se hace efectivo la transferencia del poder a las comunidades organizadas. De Milagro Sosa, Josefia Ponte y Yelisa Godoy. Nosotros somos los del Consejo Comunal conocido por Osar de Guacamaya, aquí en el municipio de Zamora. Y estamos recibiendo el certificado del proyecto que nos aprobaron y estamos muy contentos con lo que estamos recibiendo hoy. ¿De qué manera va a beneficiar eso a la comunidad? En la vialidad, porque está bastante deteriorada y el mejoramiento de los agricultores para que bajen su mercancía y todo eso. Amiga, ¿cuánto es la población de ese sector? Somos como 5.000 personas aproximadamente los que se están beneficiando de este proyecto. Y bueno, de todo lo bueno que viene ahora, pues, ya que empezamos a hacer, tomamos en cuenta, o sea que nuestro presidente, pues, y el gobernador y el alcalde y los concejales, bueno, estamos ahora trabajando conjuntamente con el Consejo Comunal y nos han aprobado para el proyecto. ¿Qué mensaje, amiga, le das tú a la comunidad organizada que aún no recibió ningún tipo de beneficio? ¿Qué mensaje le das tú? Bueno, que tengan esperanza, que los recursos van a llegar y que, se organicen. Claro, tenemos que organizarlo como Consejo Comunal. El día de hoy nos encontramos muy contentos. Acá en el municipio de Zamora estamos recibiendo la visita de la Secretaría del Poder Popular, en este caso la Gobernación del Estado de Aragua, donde nuestro gobernador Pedro Laizán ha aprobado unos recursos bastante importantes para todo lo que es la vialidad rural del municipio de Zamora. Recordemos que tenemos 5 parroquias, de las cuales 4 son rurales, únicamente la parroquia Villa de Cura, la capital, y que es urbana. De esta manera está dando respuesta nuestro gobernador a lo que es el gobierno de calle, nosotros articulados, por supuesto, como gobierno municipal, para poder optimizar esos recursos para los consejos comunales. Recordemos que en la geografía municipal tenemos una faltadora que la hemos recuperado, que es nuestra, desde el gobierno municipal, y por supuesto que tenemos acceso a todo lo que es los planes
por PDVSA para tener más barato la materia prima y poder hacer que rinda mucho más la cantidad asfaltada. De la misma forma, esto está articulado con lo que es el plan de la Feria del Asfalto en el municipio de Zamora. Hoy estamos comenzando la Feria del Asfalto en la parroquia de Villadecuna. Nosotros como gobierno municipal le estamos haciendo una inversión para todo lo que es el casco central, la avenida Alexander Hernández, 3 millones y medio de bolívares. Estamos hablando de 2.200 toneladas de asfalto que se va a vertir a partir del día de hoy en la avenida Alexander Hernández, la avenida del casco central, como son la avenida Sucre, la avenida Páez, todas las calles, las transversales que articulan dentro del casco central. De la misma forma estamos articulando con nuestro presidente Nicolás Maduro para la aprobación. Estamos a próximos días de una aprobación por el Consejo Federal de Gobierno de un gran proyecto masivo asfalto que sería histórico. Estamos hablando de 20 millones de bolívares de esfuerzo, de los cuales van a ser para las 5 parroquias, por supuesto, la mayor cantidad para la parroquia de Villadecura. De esta manera nosotros estamos dando respuestas contundentes como un solo gobierno nacional, regional y municipal a la problemática del asfaltado, y en menos de un año de gestión estamos articulando fuertemente para dar respuesta contundente y para el mes de diciembre poder decir en el municipio de Zamora no hay, está libre de huelga.